¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, aquí abajo en la descripción les tengo un documento para que lo descarguen. Es gratis, tiene todo lo que necesitas para aprender esta canción. Tiene los tabs del requinto, la letra de la canción y los acordes de la canción. Descárganlo amigos y empezamos con este tutorial. Empezamos con esta parte. ¿Okay? Aquí mira, en las dos cuerdas de abajo vas a poner el primer dedo en traste 12, en la primera cuerda. Y el segundo dedo en traste 14 en la segunda cuerda, ¿ok? Ahí empiezas, toca las dos cuerdas. Ahora mueve el segundo dedo, muévelo a traste 13. Ahí deja el primer dedo en traste 12. Es más, este dedo en traste 12 nunca se va a mover en esta parte, ¿ok? Entonces, como te dije, traste 12 y 14, ¿da? Mueves el segundo dedo a traste 13 y toca. Se escucha así. Así empieza. Ok. Y desde aquí, aquí vamos a empezar a hacerle así. Ok. Entonces, tu segundo dedo está en la segunda cuerda, en traste 13, ¿verdad? Vas a tocar la segunda cuerda nada más. Si ves ahí donde dice 13, línea diagonal 14, eso es esto, mira. Tocas traste 13, que es la segunda cuerda, ¿verdad? Lo tocas. Y resbalas el dedo a traste 14 y se escucha así, mira. Así. Y luego inmediatamente vas a tocar traste 12, la primera cuerda, hacia arriba con la púa. Se escucha así, mira. ¿Ok? Entonces, así. Y luego tus dedos están en traste 12 y 14, ¿da? Vas a tocar las dos cuerdas al mismo tiempo, para abajo. Se escucha así, mira. Hacia arriba, la primera cuerda. Y luego las dos cuerdas al mismo tiempo. Así. Y esto lo vamos a hacer 6 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es rápido, ¿ok? Entonces, hazlo despacio, despacito primero, practica esto. Y luego poco a poco vas aumentando más velocidad, ¿ok? Entonces se debe de escuchar así. Entonces hazlo despacio, ¿verdad? Si eres principiante, así. Más, 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 poco a poco con más velocidad. Este es, entonces en la parte anterior es, aquí empezamos, tocas traste 12 y 14 y luego 11 y 12 y luego 9 y 10, así, y luego 7 y 9, se escucha así, pa, 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 pam. Y luego 7 y 9, si ves las líneas diagonales, cada vez que vean líneas diagonales significa que tienes que resbalar los dedos a los próximos trastes. En este caso, empezamos en traste 7 y 9 y resbalamos los dedos hasta que lleguen a traste 9 y 10. ¿Se escucha así? En total. Y luego. Luego 9 y 10. 7 y 9. Y luego 7 y 9, línea diagonales a 5 y 7. En este caso vamos a resbalar para abajo. Desde tras de 7 y 9 hasta que llegan a tras de 5 y 7. ¿Ok? Se escucha así. Así. Así, despacio. 7 y 9. 7 y 9, resbalo. 9 y 10. 7 y 9. Resbalo a 5 y 7. Así. Y luego aquí, 5 y 7. Y luego mueves el segundo dedo, muévelo a traste 6. Toca. Y luego bajo, arriba, abajo, así. Así. Rápido. Y el último para abajo,
Vas a resbalar el dedo para atrás, a 7, atrás de 7. Se escucha así. Así. Bajo, arriba, bajo. Así, bajo, arriba, bajo. Con el resbalo. Regresa el dedo atrás de 7, ¿ok? Así. Y luego, por último. Así. Arriba, arriba, abajo. Así. Arriba, arriba, abajo. Así. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Así todo. Y luego vas a repetir esas dos partes. Aquí es, son este, mira, acá estamos en la tercera cuerda, en traste 4 y traste 2, ¿ok? Esas dos posiciones, traste 4 y traste 2, ¿ok? Empiezas así, 4, 2, luego vamos a hacer esto. A ver, ¿cuándo son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 veces así, ¿ok? Es traste 4. Dos veces, así. Con la púa es bajo, arriba. Bajo, arriba, ¿ok? Bajo, arriba. Y luego traste dos. ¿Ok? Se escucha así, mira. Traste cuatro. Bajo, arriba. Y luego traste dos. Para abajo. Y eso lo repites. Entonces es bajo, arriba, abajo. Bajo, arriba, abajo. Así con la púa es ch, 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 ch. ¿Ok? Pero recuerda que acá es 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2. Es más, no, mira, simplemente dejas el primer dedo en traste 2, ahí déjalo. ¿Okay? Solamente baja el tercer dedo a traste 4 cuando lo necesitas. Entonces, ponlo en traste 4 y luego quítalo. Y si ves que tu primer dedo ya está en traste 2, para no andar poniéndolo cada vez, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Entonces, mira. Entonces es. Tras dos. Y luego cuatro, dos, cuatro. Y luego cuatro. Resbala atrás de seis. Y luego seis, cuatro, dos. En total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí es simple, es fácil. Acá estamos haciendo un fa sostenido menor, ¿ok? Si no sabes cómo hacer un fa sostenido menor es pon el primer dedo en las tres cuerdas de abajo en traste 2. Pisa esas tres cuerdas de abajo en traste 2. Y con el tercer dedo vas a ponerlo en la cuarta cuerda traste 4. Y aquí es simplemente cuerda por cuerda para abajo. Así. Y luego, en la tercera cuerda, 2, 4, 2. Así, entonces en total. Así. ¿Ok? Aquí es lo mismo que hicimos hace dos partes anteriores. Es así. Son 7 veces otra vez. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Y luego mueves el dedo para abajo, atrás de 1. Ahí, dos veces. Y luego, dos veces para abajo. Y luego atrás de 2. Con el segundo dedo. Así. Entonces, mira. 7 veces, ¿verdad? Otra vez, otra. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Así. Y recuerda que acá, cuando haces eso, es bajo, arriba, abajo, bajo, arriba, abajo. Bajo, arriba, abajo, bajo, arriba, abajo, bajo, arriba, abajo. Entonces, otra vez. Porque si tratas de hacer todo para abajo,
Sí puedes, pero si eres principiante, te vas a cansar más, porque es todo para abajo. Te vas a cansar más. Entonces, por eso te recomiendo que practiques así. Y luego 1H2. ¿Qué es esto? Tocas traste 1 en la tercera cuerda. Y luego bajas el segundo dedo a traste 2. Inmediatamente, se escucha así. Y luego 2, 1 y luego traste 4 en la cuarta cuerda. Así. Todo. Y luego 4 en la quinta cuerda. 2 en la cuarta cuerda. 4 en la quinta cuerda. Así. Y luego en la cuarta cuerda. 2, 3, 4. Así. 2, 3, 4. Así. Quinta cuerda. Traste 4, ¿verdad? Así. 4. Así. Pum, pum, pum. Y luego 2, 3, 4. Y es todo, amigos. Nos vemos, ¿eh?